La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Le damos la bienvenida vía telefónica a Ivania Massari. Ella es investigadora del IMCO, Instituto Mexicano para la Competitividad. Ivana, muy buenos días. En el estudio Marcela Pámanes y un servidor Juan Ceballos. Muy buenos días, mucho gusto. Igualmente, Ivania, bueno, pues para comentar con el auditorio sobre este estudio, Energía Solar para los Hogares de México, análisis costo-beneficio de la instalación de paneles solares, sobre todo tomando en consideración que el 70% del territorio mexicano tiene potencial para paneles solares y también el hecho de este excesivo incremento en las tarifas de energía eléctrica y la ganancia mayor, que es el hecho de tener una fuente de energía sustentable y nada contaminante. Sí, bueno, justo nosotros realizamos este estudio para establecer este subsidio que se pone en la electricidad, ¿qué otra forma podríamos plantearlo y tener una mejor ventaja? Porque de hecho, un usuario ahorita promedio en su recibo de luz no refleja el costo verdadero de la electricidad. De hecho, el gobierno pone una diferencia, que es este subsidio del que estamos hablando, que para darnos una idea, entre 2004 y 2014 el monto ascendió un poco más de $1 billón a valor presente, lo cual habría alcanzado para instalar suficientes paneles solares en cada uno de los hogares del país. Sin embargo, en el estudio que presentaron ustedes el día de ayer, esta investigación, Energía Solar para los Hogares de México, análisis costo-beneficio de la instalación de paneles solares, se dice que México tiene un gran potencial para producir energía solar domiciliaria con la tecnología actual, y es posible producirla a un costo menor y de forma sustentable, pero pareciera como que la Comisión Federal de Electricidad pues no está muy de acuerdo con esa competencia y de hecho les pone trabas, sobre todo a los industriales que pretenden instalar este tipo de paneles solares para el ahorro de energía. ¿Cómo lo observa esto el IMCO? Lo que nosotros consideramos es que antes la política no se podía haber realizado este cambio en el subsidio a poner paneles porque se tenía un costo muy alto. O sea, antes el panel hace unos 30 años era demasiado costoso. Era impensable pensar que tú podías ir a instalar uno en tu casa porque el precio era mucho más elevado y te convenía mejor te estar pagando la tarifa actual. Ahora lo que nosotros estamos viendo es que el costo se ha reducido tanto que es equiparable con otras fuentes de generación y la tiene la ventaja de ser una energía limpia, la cual podría reducir los efectos y la generación de gases de efecto invernadero. Esto beneficiando desde las familias, al gobierno y también pues el medio ambiente. ¿Y qué? ¿Cuál sería el costo, Ivania, para un hogar en un domicilio particular la instalación de este tipo de paneles y cuándo podría retribuirse la inversión en cuanto al pago de energía eléctrica? Esto depende mucho de cuánto el hogar realmente consume de electricidad. Por ejemplo, tenemos en cuenta en el estudio tres tipos de consumidores por clasificación: el bajo, el medio y el alto. Este último, desde el inicio, es muy notable que sí se necesita algún tipo de tecnología porque la tarifa que están pagando ya no está subsidiada. Entonces, por ejemplo, por decirte ellos, podrían cubrir la instalación y todo en 8 meses, pero depende mucho de cuánto están demandando de electricidad para establecer cuántos paneles se necesitan. Lo que sí sucede es que en el consumo medio y consumo bajo, si no se hace este cambio en el subsidio, no les es rentable a los hogares por sí solo la instalación, porque muchas veces que el pago inicial o el monto para poder desembolsar al principio y hacer todo el proyecto es muy alto. Por eso estamos tratando de ver cómo se podría financiar bajo otros esquemas, un tipo como crédito hipotecario, para que los montos sean mucho más pequeños y en cierto lapso de tiempo.
Ya hay empresas nuestro país que se dediquen a instalar estos paneles solares. ¿Y a cuánto ascendería el costo, digamos, en una casa con una familia de, pues, lo normal, lo que es de cinco personas, una familia de cinco personas? Estamos más o menos lo del... Entonces, sí existen empresas, pues lo que quisiéramos es que más que nada este proyecto fuera un proyecto social. De hecho, los requisitos que se necesitan para un proyecto de inversión según la Secretaría de Hacienda, este proyecto lo podría cubrir. Por eso pensamos que más es una política pública. En otra parte, nosotros estamos estableciendo diversos costos. De hecho, en el extranjero, te comento, estos paneles son mucho más accesibles. Entonces, más o menos el panel puede estar como por 20,000 pesos, pero es que la verdad es que sí necesitas caso por caso establecer cuántos paneles necesitas para cada hogar. Aproximadamente, uno de consumo bajo con 2 es suficiente, uno de consumo medio puede ser como 4, y ya uno mucho más alto ya no podría yo decirte, porque sí necesitas saber. O sea, necesita saber cuánto demanda de generación de electricidad. ¿Y cómo observa, en este caso, el Instituto Mexicano de la Competitividad, la posibilidad de que haya hayan cambios en la ley de la Comisión Federal de Electricidad, que de acuerdo con la información de Reforma pretende dar un brinco al pasado y borrar parte de los cambios a la reforma energética, y se informa que para reunificar todas las centrales de generación de comisión en una sola unidad, en lugar de 6 empresas subsidiarias en las que está dividida, el efecto de esta medida, que fortalecería al monopolio, puede ser la reducción de oferta de servicios y, por lo tanto, un precio más alto de energía, tanto para la industria como para los hogares. Usuarios con paneles solares ya no podrían vender excedentes a comisión si esta empresa arguye que sus líneas están saturadas. ¿Qué opina IMCO al respecto? Esta política, una cosa de lo que haría también es beneficiar, por ejemplo, si una familia ya contara con este apoyo, ya no estarían enfrentando cualquier aumento en el precio de la electricidad que pudiera venir, porque al final de cuentas tendrían ese acervo de energía en su domicilio. Ahora, sí, adelante. Esa por una parte. Y sobre la generación, es que esta energía es limpia, reduce estos gases de efecto invernadero y aparte es económica su misma generación. Entonces sí sería mucho más una buena idea en el tema social, ambiental y sobre todo en las finanzas públicas, porque hacer este cambio no necesita un gasto adicional en el presupuesto. De acuerdo con el estudio del INCO, es muy interesante esto que menciona de que en México lo que un usuario promedio paga en su recibo de luz no refleja el verdadero costo de la electricidad. El gobierno ejerce un subsidio que crece y se concentra en el sector doméstico. Entre 2004 y 2014, el monto ascendió a poco más de 1,350,000,000,000 de pesos a valor presente. Esta cantidad habría sido suficiente para instalar paneles solares en todas las casas de México, es lo que dice el estudio del IMCO. Y en este sentido, ¿hay alguna propuesta o hay la posibilidad de que el gobierno de la Cuarta Transformación pudiera hacer suyo este estudio del IMCO y optar por una energía más barata y más sustentable? Sí, pues justo como nuestro centro de investigación de políticas públicas, lo que queremos es poner en la mesa esta política, que se ponga en discusión, que se vean los pros y contras, y con esto se pueda diseñar el programa y elaborar unas reglas claras de operación para que simplemente se quieren de forma gradual hacer las pruebas. Esto siempre y cuando beneficie en primer lugar a los hogares de escasos recursos. Y en este sentido también, hay los usuarios de consumo bajo, de consumo medio y de consumo alto. ¿Cuál sería el ahorro que tendrían y cuáles serían las ventajas para estos consumidores? Los usuarios de consumo alto
pues esto les es tan rentable que por cada peso que ellos meten en este proyecto, reciben 18 de vuelta en beneficio. Considerando que la instalación y la duración de un panel dura entre como 20 y 25 años. Y para usuarios medios y para usuarios, el gobierno se estaría ahorrando cerca de 2,000 pesos por cada usuario que mete en este programa, y para usuarios bajos, 1,110 pesos. Y esto implicaría entonces en el usuario bajo de un 9.3%, de acuerdo con la tasa interna de retorno, de acuerdo a lo que dice este estudio. ¿Y cuáles son las posibilidades que ve el IMCO para que a un corto, mediano o largo plazo esta opción tan importante de energía pudiera tener eco en los hogares y en las industrias de México? Pues esperamos que justo como organización de la sociedad civil le estamos brindando toda la información que ejercemos con este estudio y que justo nos tomen como referencia y se pueda impulsar este tema para hacer la política viable. Y también analizar cómo podría tropicalizar en cada ciudad y algunos temas en específico del mismo proyecto. En el caso de la comarca lagunera, bueno, pues vivimos en una región semidesértica donde la energía solar, pues prácticamente la tenemos todo el año, digamos, de los 365 días, pues fácilmente 350 días tenemos sol, y esto sería pues una importante fuente de abastecimiento. ¿Tienen ustedes un estudio sobre la zonificación del país, en dónde sería más rentable y en dónde sería menos, y cómo podría resarcir? Lo que se considera es que, como se dice, el sol es lo más democrático que existe, llega para todos. Pero lo que se tiene que considerar también es la infraestructura de la ciudad. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, el hecho de que sean edificios verticales, igual no puedes cumplir con la demanda completa del edificio, pero sí se puede gran parte de la energía también generar y así. Entonces sí se tiene que tropicalizar la política, por eso decíamos que una de las propuestas es de que esto sea gradual y que se vaya haciendo de forma como ordenada, porque cada ciudad tiene características muy distintas unas entre otras. Estamos charlando con Ivania Mazar, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Y qué es lo que sigue, Ivania? Después ya de presentar este estudio, Energía Solar para los Hogares de México, análisis costo-beneficio de la instalación de paneles solares, ¿qué sigue en cuanto a la posibilidad de permear este proyecto, no solamente a nivel gubernamental, sino a nivel empresarial y a nivel de otros organismos de la sociedad civil? Nosotros lo que queremos hacer es abrir a la discusión este tema y ver que es algo que se debería de estar realizando, y si no, por cómo hacer una forma de que la energía sea mucho más barata y sea limpia. También cumplir con los pactos que ya se han establecido, como el Pacto de París, para que la energía renovable sea el tema central también en estos casos. Y también sería interesante presentarle este mismo proyecto a los municipios y sobre todo a los organismos operadores de agua, que ahorita pues enfrentan excesivos adeudos con la Comisión Federal de Electricidad e incluso están enfrentando cortes de energía eléctrica en oficinas y en algunos casos también hasta en pozos de abastecimiento de agua potable. Sería interesante presentarlo también, ¿no?, a municipios para que pudieran implantarlo en sus sistemas, Ivania. Sí, de hecho, justo lo que hacemos es dejar esta información completamente transparente. La pueden consultar en nuestra página www.imco.org.mx, y cualquier comentario, si se quieren acercar a conocer un poco mejor el estudio, nuestras puertas están abiertas. Muy bien, Ivania Mazar, investigadora del INCO, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. No, muchísimas gracias por el espacio. Buenos días.